Bueno, chavales, Red Dead Redemption 1 Nintendo Switch. Ya era hora de que llegara, ¿eh? Ya era hora de tenerlo aquí en esta consola porque yo digo que lo he probado, lo vamos a ver. Y la verdad es que merece la pena totalmente jugarlo en una portátil. Aunque yo le veo un pero que vais a ver en el vídeo y es que las letras, lógicamente, ya de por sí en la tele, siempre salen subtituladas así. Y son pequeñas. Imaginaros verlo aquí. Es algo que a mí me ha costado bastante. También deciros desde ya, esto no es ni un gameplay profesional, ni es una review profesional, ni es nada más que yo jugando 3, 4, 5 minutos al DLC de los zombies del juego, porque la parte principal, la historia es muy larga hasta que empiezas a jugar por ti mismo, y simplemente pues os muestro un poquito grabando con el móvil la pantalla del juego, ¿vale? Ni te voy a comparar gráficos, ni te voy a decir que esto se ve de puta madre comparado con aquello, con lo otro. Simplemente soy yo jugando un poco a la consola en el juego, unos minutillos y poco más, ¿vale? No esperen mucho más en el vídeo porque es que no me he dedicado a eso, ¿vale? Así que nada, espero que lo vean y que les guste. Pues bueno, chavales, por aquí tenemos el juego. Yo he decidido poner el DLC, ¿vale? La parte esta de los zombies, que a mí, pues, bueno, me gustó bastante su tiempo. Y bueno, deciros, así a bote pronto, antes de que empecéis a verlo, las letras del menú, como no están adaptadas a la pantalla, lógicamente es una remasterización, o como quieran llamarlo, se ven muy, muy, muy pequeñas, chavales. Se ven muy, muy pequeñas. Vale, luego el tema de calidad y jugabilidad, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta por aquí. Y como os digo, ¿vale? Insisto, el tema de las letras. Yo, para mi gusto, demasiadas pequeñas, ¿vale? De jugabilidad, pues la verdad es que de puta madre. Luego ya el tema de gráfico, pues sería para verlo más en el tema de una Play 5 y, bueno, una Play 4. Aunque he estado viendo por ahí los vídeos que van a 30 FPS. Pero bueno, aquí lo que viene siendo es Nintendo Switch Lite, que si usamos una Nintendo Switch OLED, pues imagino que debe de verse mucho más, ¿vale? Ahí. Vale, vamos a ver por aquí. Los mandos, comandos, todo, ¿vale? Todo igual. Exactamente igual. Y la verdad, fijaros, ¿eh? No se ve nada, nada mal, chavales. Y contando que estamos en una Nintendo Switch Lite, ¿eh? Una Nintendo Switch normal, que la calidad de la pantalla es buena, pero tampoco es que sea una maravilla. Pero fijaros, ¿eh? Échale el lazo y ya está Abigail. Me cuesta, chavales, me cuesta leerlo, me cuesta, Ahí está. Es que me cuesta, más grabando en pantalla, me cuesta un montonazo leer esto. Vamos a echarle el lazo aquí a Abigail. Ahí tenemos por aquí algunos botones. Vamos a ver. Ahí estamos. Que me cuesta un huevo, tío. Es que me cuesta un huevo ver los botones. Me cuesta, están muy, muy pequeños, chavales. Está muy pequeño. Vamos a ver. Echa el lazo y ata a Jack. ¿Dónde está Jack? Vamos a ver dónde está Jack. Por aquí. Yo creo que aquí está Jack. Estamos exactamente igual. Echamos el lazo. Y nada, nos dirigimos a Blackwater a buscar ayuda. Vamos a ver nuestro caballo. Está por aquí. Ahí, por aquí viene. Bueno, no se enfoca a veces bien. Estoy grabando con un móvil, pero bueno, la calidad de pantalla, los FPS, bastante bueno. Ya os digo, esto no es una review especial, ni mucho menos, ni nada. Simplemente para mostraros cómo se ve en mi Nintendo Switch. Yo no me dedico a hacer gameplay detallado ni nada de eso, pero bueno, para que lo vean ustedes mismos. La verdad es que va bastante bien. Fijaros, ¿eh?
va bastante, bastante bien, chavales, bastante jugable. Lo único que yo le pongo un poquillo de pegas al tema de las letras, ¿vale? Que está muy pequeña para la pantalla, lógicamente. Pero por lo demás, bien, vamos a darle un poquito. El tema del mapa aquí en este DLC en verde, también bien. Ahora vamos a marcar punto, no debemos estar muy lejos. Llegamos a Blackwater, chavales, aquí tenemos ya, la verdad es que es una pasada. Yo aconsejo totalmente este DLC, bueno, DLC, como quieran llamarlo, buenísimo, buenísimo, chavales. Red Dead Redemption 1, Nintendo Switch, totalmente jugable y aconsejable tenerlo, ¿vale? Ya saben dónde lo pueden encontrar, chavales. A man of great learning, a thinker, a wise man, and I'll be honest with you, sir. See you in hell. Estoy grabando. Thank you.
Así que nada, chavales, ¿vale? Este es el que yo he jugado, el tema este de los zombies, que yo lo jugué en Play 3, la verdad es que me gustó bastante. Os aconsejo mucho que lo compren, que lo encuentren por los mares del sur, que hagan lo que les dé la gana, ¿vale? Ya os digo yo que es una joya, aquí en la consola, una joya. Independientemente si en Play 5, en Play 4, va a más FPS, menos... Jugable, chavales, Red Dead Redemption 1, siempre así jugable, desde Play 3, una maravilla. Es lo poco que os puedo mostrar, ¿vale? Tampoco es nada profesional, como he dicho al principio del vídeo. Si les gustó, un like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Adiós.